De esta forma, los representantes de los 16 suyos del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo eligieron en Oruro a las nuevas autoridades originarias de su consejo para la gestión 2012-2013 y tiene como principal representante a Félix Becerra, un originario de los Ayllus de Cochabamba de la Nación Sura Aranzaya. El gobierno del presidente Evo Morales reconoce la representación que tiene esta organización indígena en 7 de los 9 departamentos de Bolivia, pero sus territorios aún se encuentran en proceso de reconstitución. La reconstitución está avanzando, la reconstitución de los Ayllus, de las marcas, de los suyos, y también la restitución de las autoridades originarias, porque este estado plurinacional tiene el cimiento de la descolonización. Entonces, es un proceso. Por ejemplo, en el departamento de La Paz, de las 20 provincias, CONANAC tiene presencia en 10 provincias. Y, de la misma manera, en los diferentes departamentos está avanzando en el tema de la reconstitución. El CONANAC no es un consejo de partidos políticos. ¿Por qué? Hemos hablado de unidad en manos del Techavi, cuando estamos en marcha, en contra de la marcha salen algunos suyos o algunas autoridades. En el encuentro nacional del CONAMAC, las bases aplazaron la gestión del directorio saliente y las ex autoridades reconocieron que hubo debilidades. Muchos nos han dicho que esta instancia no es así. Por eso, ahora, tal vez nosotros hemos tenido esa debilidad. Reconozco y mi persona nos han recomendado en Marayscatanta Chavillayagua que podíamos estar juntos, agarrados, pero sin embargo, no había sido así. Hay que reconocer. Tras la conclusión de la gran reunión, los originarios de Tierras Altas decidieron alejarse del Pacto de Unidad, ya que no se sienten representados por ese frente con mayor presencia de sectores campesinos que apoyan al gobierno de turno y ratificaron su independencia política. Desde el gobierno dicen que se apelará al diálogo para que el CONAMAC no se aleje. El CONAMAC va a estar presente en el Pacto de Unidad. Habría que reunirse, habría que dialogar. Ellos no pueden salir del Pacto de Unidad. ¿Por qué? Porque ha sido la demanda, la lucha de las naciones y de los pueblos indígenas originarios.